Ahora, Oli. Os está sonando muchísimo. Vale, va a ser complicado configurar esta cosa para jugar, mucho más de lo que pensaba. ¿Qué tal? Os voy a leer por aquí un segundo. Vamos a salir del juego porque creo que se ha vuelto absolutamente crazy. ¿Puede ser que esté estrenando el directo y se acabe de petar el juego? Cabe una posibilidad tremenda, creo. Si yo cierro esto, ¿qué pasa? Vale, el programa no responde. Bien, empezamos muy bien el directo, ¿vale? Estoy probando esta cosa. Obviamente no lo he probado antes, si no, no pasarían estas cosas. Ah, mira, ya me estáis viendo en el, no sé, estaba con un card porque no sé por qué me ha salido un card de repente. Nunca había cerrado tan rápido un vídeo de F1. Habéis hecho bien. He visto el título y me he emocionado. Pues a ver de la fuente, yo espero que, nos emocionemos todos. Está bien puesto, o sea, de repente se me ha quitado el volante. Ah, no, pero aquí está, vale. A ver qué tal se ve streameando, ya sabéis que esto es una fantasía. Vale, se ha quitado el OBS. Han pasado muchísimas cosas dramáticas en un instante. Un segundo. Steam, yo pongo. ¿Se tocó ese launcher? ¿Es esto, no? ¿O es el otro? Seto Corsa. Aquí no me sale nada. Aquí no sale nada. ¿Por qué no sale nada? Porque es tan complicada la vida. Pero porque la vida no puede ser fácil. ¿Qué tal, Tech 4? ¿Es un cortacésped? Sí, podría serlo. Vale, yo le doy a pilotar, ¿vale? Que es algo que me apetecería. Y no sé por qué, ¿vale? No tengo ni idea. Me sale un cat de coche seleccionado. Y yo no me voy a enfadar, porque tener un kart siempre me parece correcto. Comenzar. Le he dado a comenzar. Vale, entonces. Pero es que vosotros no estáis viendo nada. Que eso no puede ser. No, no, ya sé que no ves nada, Adolfo, no te preocupes. Soy consciente. Estoy viendo a ver si Steam ahora. A ver ahora. ¡Hombre! No me lo creo, vale, por fin. Vale, ya veis algo. Se ve borroso, no, se ve ya negro. Métete al online y nos picamos. Y no soy capaz de entrar a probar esto. Voy a meter al online. Vale. Vamos a ver primero cómo funciona. Lo que no me está gustando es que con el volante no puedes manejar los menús. Se podrá, no lo he configurado. Y tengo que ir con el teclado y ya está, así que bueno. Vamos a pilotar, vale. Vale. Este es mi kart, ¿vale? ¿Hay alguna razón por la que esta gente no sepa salir? ¿O es que soy buenísimo? ¿O está puesto a dificultad cero? Que puede ser también. Esto me engancha a los karts, como os podéis fijar. Con el kartcraft tengo un vicio que no puedo poner. ¿Qué tal lo veis? No va mal, ¿no? Va bien. Dentro de lo que cabe, decidme. ¿Qué tal se ve? Voy a dar una vuelta y me decís. Vale. Me gusta más la conducción de Carcraft. Pero bueno, esto no está mal. ¿Son dos vueltas nada más? Vale. Es raro, hay como un punto muerto en medio del volante. Bueno. No puedo cambiar las cámaras con el volante porque no configuro nada. Bueno, tampoco me conozco el circuito, o sea, demasiado estoy haciendo. Aunque la dificultad me parece que está demasiado baja. Muy complejo el circuito, tiene un montón de curvas. Me parece bien, o sea, para eso están los circuitos, para meterles curvas, pero joder. Vale.
Se me ha petado un poquillo. Se me ha apagado la pan. No lo he entendido. ¿Se ha visto bien? ¿Os ha visto fluido? El HUD de ahí arriba se puede cambiar de lugar, no tengo ni idea. ¿Se ha visto bien? ¿Todo bien? Vale, genial. Igual esto es un mod de las otras cosas, es que no lo sé. O sea, no sé si es coche original del juego o qué. Vamos a volver, vamos a salir de aquí, ¿no? Imagino que aquí se sale. Espero que no se os quite el juego. Muy bien, me han dado un premio. ¿Pero se os quita la pantalla? ¿En serio? Pero cada vez que cambio se os quita. Arrastro HUD. No, si tengo amigos que tienen el juego, pero no tienen... o sea, no streamean, así que no van a saber ayudarme. No lo entiendo, tío, no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué. Todos los menús. Y si cojo cualquier aplicación a pantalla completa y pillo esto, ¿por qué no la captura? No lo entiendo, me está cabreando. Solo capturas el juego. Ya, pero si estamos haciendo el menú, no. O sea, todos los menús de selección no se puede. Pira. Acepto usar dos programas para el juego. Uno es el menú y otro el juego. Sí, me parece estupendo, pero es que el menú no me deja capturarle. Vamos, no lo entiendo esa manera de existir. ¿Qué tal, oyeron? El juego se ejecuta de una manera diferente. Ya lo veo, ya. Pero joder, bueno, pues nada, voy contando lo que voy a seleccionar. Hay que seleccionar el coche, tengo en todos que tengo, a ver. Tengo un Ferrari, SF15T. Tengo Cars, tengo un coche de Lego, tengo el Batmobile. Pero cuántas cosas me he bajado yo, cuántas tonterías me he metido de aquí. Es que este juego me lo compré hace como 2 años, o sea, no te creas que me lo compré ayer. No te creas que yo ayer dije, bueno, me voy a comprar esto. Está el Ferrari SF70H. Ah, no, que quieren que me lo compre, no, lo siento. Lo siento, Shock, pobre. Vamos a ver la historia. Que no sé si esto tiene historia. Nova y series, ¿vale? Las Nova y series, en las cuales son las 5 de la tarde. Asistencias personalizado, en un club local de Abarth, no sé qué. Realismo, pues sí, lo que tú quieras, crack. Vale, a ver si ahora lo veis. Un segundo. Assetto Corsa. Me ha cargado otra ventana, ahora yo no sé. A ver si lo veis. Debería salir. No os habéis perdido nada. Bienvenido, Carl, VS. Estoy viendo nombres, vale, pero es que estoy a muchas cosas a la vez. ¿Sale algo en pantalla? Vale, sale este coche en pantalla. Lo cual es un acierto. Ahora vamos a correr contra la Vecchi, el mítico delantero del Nápoles, Ricciardo Defendi, que es difícil de adelantar, Dan Gauch, Pablo Márquez, Mitsuto Yoshida, Dominic Lossard. Suena un montón ese nombre. ¿Puede ser real? No lo sé. Ah, y una cosa que quiero ver, y no lo he visto, y lo tenía que haber hecho desde atrás. Bueno, pues ya no lo quiero ver. Vale, nos subimos a este vehículo motor. Tenemos un Abarth. Un Abarth con 200 grados de giro. Pues no creo yo que esto vaya a salir bien. Con los mismos grados de giro que un monoplaza. No se puede. O sea, claro, he tenido que ir al ordenador a ponerlo así. Estoy yendo súper lento porque no me conozco este coche. Gira el volante una barbaridad. O sea, yo lo estoy girando la mitad de lo que se gira. Vale. Bueno, pues nada, adelantamos a este señor. Un por fuera. ¡Vamos! No puedo cambiar los ángulos de giro.
Se tiene que poder cambiar, ¿verdad? ¿Te venían por antes? Con la conversación. Andrés38, muchas gracias por tu suscripción. ¿Cuántas ventajas te llevas? Saludito de Juan Luis, que estaba justo por aquí y has tenido esa suerte. ¿Cómo se hace eso de... o sea, ir a boxes? ¿Cómo es eso? De los reglajes. Resetear el reglaje por defecto. Le he dado. Tienes que salir al menú. Buah, cuando quieres salir al menú, ni sé qué pasa. Nos han puesto el OBS para hacer los exámenes online y cada vez que falla me acuerdo de ti. Es que es terrible el OBS. Es que es terrible. Bueno, mira, yo voy a jugar así. ¿Vale? Yo voy a jugar así. ¿Por qué estamos en boxes? Ah, porque le he dado ya boxes, claro. No, pero yo quiero reiniciar. ¿Puedo reiniciar? Reiniciar sesión. Vale, aunque sea con un logrador de giro del volante totalmente absurdo. Es que si salgo y vuelvo a entrar, es terrible. Tienes unas pestañas arriba. ¡Ah, sí! No, pero... ¿general? No, pero no, no puedo. Con las pestañas de arriba no puedo. No, porque es configuración del coche. ¿Sabes? Mejor sale y configura todo, ya después te pones a correr. El juego no está mal. El juego no está mal, probablemente los problemas sean míos. Si yo no te lo niego. Pero esto no está bien. O sea, yo lo digo a las Novice Series estas y yo no veo el sitio donde cambiar lo del volante. A ver. Personalizado. Yo no veo el sitio. El menú es un lío. Sale y configura, pero ¿hasta dónde salgo? Hasta fuera del modo historia. Venga, fuera del modo historia. Ajustes. Si es que el problema es que los grados de giro, claro, los tengo yo en el ordenador. O sea, en configuración de volante. Lo tengo puesto a 240. Es que tengo que cambiarlo ahí y ya está. Si es que no hay más que hacer, si es que soy yo que soy tonto. Espérate un segundo. O sea, yo aquí tengo que dejarlo a 900, que es su esa básica. ¿Vale? Esto lo dejo a 900. Predetermina, 900. Aceptar. Y luego ya dentro del juego debería haber una manera. Vete a ajustes, hay un asistente de configuración. ¿Dónde? En controles. Comenzar, asistente. Bienvenido, asistente de... voy a hacerlo, ¿vale? No lo vais a ver, pero lo voy a hacer y lo voy a ir contando. Bienvenido al asistente de configuración rápida. Para empezar, asegúrate de que tu volante esté centrado y ningún pedal está pisado. Mueve el volante en cualquier dirección. Chan, 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 chan. Centra el volante. Ya está. 90 grados a la derecha. Vale. ¿Qué? Sí, vamos a uno bien. Acelerador a fondo. No tengo embrague. Ah, pues ya está, configurado. Pero supongo que esto ya estaba aplicado antes, ¿no? Vale, pues nada, he hecho una cosa maravillosa. Dentro del juego creo que no se puede configurar el ángulo de giro, no, no, es desde fuera. Pero ahora, con este rollo que hemos hecho, yo lo voy a pilotar. Me voy al modo story. Vais a ver ahora el juego, no os preocupéis. Agresividad de oponente, 98%, está bien, ¿no? Start. Que no se te olvide el feedback. No, eso es lo que me decís vosotros, si os gusta o no. Buen chiste ahí, buen chiste. O sea, o eso no os gusta, eso no os ha gustado. Vale, muy bien, pues nada. El force feedback tiene que estar puesto por defecto. Yo tengo el asiento en una patata de ordenador y para configurarlo tengo que meterme en no sé qué de Logitech Profiler. Yo lo hago desde configuración de dispositivos de juego del propio Windows, ¿vale? Vale, vamos a empezar. Ya estáis viendo el juego, ¿verdad? Sí. Vale, ahora el... por lo menos los giros del volante ahora
son mejores. O sea, quiero decir, más real. Aunque me sigue pareciendo que gira demasiado, pero bueno, venga. Llevamos en la radio puesto a Seto Corsa. Y si quiero poner Kiss FM, ¿cómo lo hacemos? Joder, vas tan despacio que es complicado. O sea, yo acostumbrado que estoy a la velocidad pura y dura. Endereza. O sea, para ir a 90 por hora llevamos casco, tío. Pues bueno. Pues vale, pero no me parece muy normal. Vale. Sin prisa, ¿eh? Estoy, o sea, no he reiniciado porque ya quiero pillarle un poco el truco al coche y ahora reiniciamos, ¿vale? O sea, esto no va a quedar así. Vale, force feedback hay. O sea, force feedback hay. Hay... el circuito responde, hace cositas. Pero deja de pisar hierba, Gandul. Bueno, en realidad es culpa mía, ¿no? Pero... me entendéis, ¿no? La indignación. Oye, pues creo que estamos recortando un montón de tiempo, ¿eh? Y si no estamos recortando un montón de tiempo, mi sensación vital es que sí, así que... ¡Uhú! ¡Vaya, chicán! ¡Chicans a 90 por hora, sí, señor! ¡El sueño de todos los amantes de la velocidad! Como el que hace un Murcia Jaime. Pero si es que va a este ritmo el coche, que no creáis que es cosa mía. Que corre esto, ¿eh? O sea, que este coche tendrá de deportivo, pues yo qué sé. Igual llevamos una camiseta de... de Bebeto, ¿sabes? En el maletero. Porque si no es deportivo este coche no tiene nada. Ya te lo digo yo. O sí, a lo mejor sí, vale. Tampoco entiendo de coches de calle. Y esto se considera deportivo porque puedes hacer esto, pero... vale. Pillamos la chicane bien por el interior. O sea, vamos a reiniciar la carrera, obviamente, porque hemos fallado en esa primera curva inexplicablemente. Y hemos perdido muchísimas posiciones. Hemos hecho una vuelta en 1.05, ¿eh? Vale. Si vosotros veis el juego fluido. Que yo no lo sé. A mí me da tironcillos en el vídeo, ¿eh? Si vos te decís que lo veis bien, no me importa. Como hagamos otra vez ya esta carrera, da ganas. Es que eso vamos a hacerlo otra vez again. Restar. Será eso, ¿no? Ese dibujo. Sí, vale, guay. Ahora sí. Ahora sí que no sabemos las curvas. Esto no tiene otro final que no sea arrasar. O sea, no se me ocurre otro tipo de final para un evento como este. ¡Arranca la carrera! Se pone a 38 por hora. Se vuelve loco el público. Nunca habían visto tanta velocidad. Ahí va. No te salgas por la hierba. Vale, vale, vale. Vale, los tenemos. A este le vamos a hacer una pasada. Mira, mira. Bueno, podemos sacar de pista también, ¿no? Un poquito a lo guarro. La verdad es que es divertido las carreras yendo tan despacio. Lo digo en serio, ¿eh? Cero broma. O sea, es divertido porque es un ritmo muy bajo y yo no estoy acostumbrado. O sea, yo me salgo muchísimo de pista, pero estoy acostumbrado a ir más rápido. Vale. Bueno, bueno, esta salida de curva va a ser espectacular. Bueno, qué pasada.
Pues no, esta curva la hemos hecho muy mal. La anterior la habíamos hecho espectacular, pero esta curva la hemos hecho terrible. Vale, vamos a seguir remontando puestos. Pillamos el rebufo y podemos llegar, ojo, a 150 por hora, que ya es una velocidad, ¿eh? Ojito, 150 por hora. Cero bromas. Lo bueno es que te puedes hacer un cigar mientras corres. Si eres fumador te viene bien. Pues no va a ser el resultado del año este, ¿eh? Vale. No, 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 se me está dando bien tampoco. No, no se me, no, yo no fumo, yo no fumo. Pero si fumara, me vendría bien jugar con este coche más a menudo. ¡No! ¡La hierba! ¡La hierba! Me pilló. Vale. ¡Oh, me ha adelantado! Pero se la devolvemos, se la devolvemos. Bueno, al menos no vamos a ser últimos. No vamos a ser últimos porque hasta vamos a hacer una pasada ahora. Es que ni se la ve. Es que mira lo que vamos a hacer. Romperle la carrocería. Eso no se lo esperaba. Eso no se lo esperaba ese hombre. Ese hombre iba tranquilo. Menos mal que ponen kerbs a la salida de las curvas, porque si no uno va loco con este coche y es capaz de llegar a 160. Vale. A ver, si te cuentan que he quedado séptimo, dices, joder, séptimo el tío, tal. El problema es que éramos ocho, ¿vale? Pero de primeras te cuentan que he quedado séptimo. Y no está mal. ¿Podrías hacer directos de F1 clásicos? Bueno, cuando me apetece, como he hecho alguna vez del F1 2005. Otra vez no me apetece. No podemos hacer más pruebas, claro, o sea, vamos a repetirlo hasta otra vez, a ver si la ganamos ahora en serio. Y si no la ganamos, vale, pues nos vamos a las siguientes pruebas o vemos qué podemos hacer. Es que imagino que tendrás que ganar para poder avanzar. E igual yo lo tengo muy difícil, porque sinceramente no se me ocurre cómo trazar las curvas mejor. Voy a intentar ser un poco menos limpio. Aún. A ver si era eso. Me han dado por detrás. Que no me adelante. Pero que no me adelante este tío. Pero qué se cree. Que no sé yo ir rápido con esto. Que no sé yo ir rápido con esto, ya te lo digo. Y ya está, y no pasa nada. Así que me voy a cabrear. Voy a mandar a la mierda este modo de historia y vamos a jugar a otras cosas. ¿Que corren todos mucho? Esta gente corre demasiado. No puede ser. No puede ser, manda el coche mal. ¿Dónde vas, crack? Que nos salimos de vista. O sea, desde luego no voy a estar corriendo la misma carrera todo el rato, así que igual me tenía que bajar la dificultad, qué sé yo, a cuánto, no lo sé. Pero igual me la tenía que haber bajado. Bueno, bueno, ahora se viene mis curvas, ¿vale? Estas son mis curvas. O sea, yo aquí entro en segunda, como no lo ha visto nadie nunca. Y aquí meto tercera y esta gente dice, no, no puede ser verdad lo que está haciendo este señor. Esta vez no me ha salido tan bien como en otras, pero hay veces que la gente se vuelve absolutamente crazy.
President Pérez is here. People is getting crazy. Están lejísimos. Corre mucho. Yo voy a 130 en recta. No puede ser. No puede ser. Este coche está definitivamente roto. ¿Están seguros que no me han puesto neumáticos de lluvia o algo? Algo falla, ¿eh? En la estrategia del equipo algo falla, porque es que no tengo ritmo. Y yo por lo general, o sea, me llaman de discotecas del ritmo que suelo tener. Entonces no, no comprendo estos errores. ¡Vamos! ¿Cómo transacten? Nada, nada, no corre, no corre. No es cosa mía, ¿eh? De verdad, o sea, si fuera cosa mía yo diría, es cosa mía, no es cosa mía. Nada, nada, Rob. Este coche está roto. De hecho, mira, voy a ver si puedo meterme a boxes. No, ya me he pasado la línea. Pues nada, no, no. No estoy trazando bien. ¿En qué te basas? ¿En qué te basas para decir que no estoy trazando bien? ¿En la evidencia? Pues no me parece correcto. Vamos a salir de aquí. El modo historia está muy bien. Pasamos de él, ¿vale? Muy bien, en el Vallelunga. El Vallelunga, este circuito definitivamente está roto. Está roto, no pasa nada. No pasa nada, está roto, ¿vale? Está roto. Mega Joel Tweet, muchas gracias por tu host con tus 5 viewers. Bienvenidos, los veadores, los miradores de Mega Joel Tweet. Vamos a darle a una carrera normal y corriente, ¿vale? Ponte un GT3 en Spa. No lo sé. ¿Qué voy a hacer? Tengo un kart. Me gusta mucho mi kart, pero no voy a coger el kart, ¿vale? No voy a coger el kart. Tengo un coche de Lego. ¿Pero por qué tengo tantas tonterías? ¿Y en qué momento me he puesto yo estas tonterías? No sé. Atrás, marca. ¿Qué tengo por aquí? A ver, es que la cabra tira al monte. Veo que tengo un Ferrari, tengo un... Y me dan ganas de cogerlo. Tatus. Oh, este me gusta. Mira, tenemos un Tatus. Yo dirás que es un Tatus. Ahora vas a ver lo que es un Tatus. Y nos vamos a... ¿qué circuitos tengo? A todo esto. Está Monza. Está muy hielo. Está Nürburgring. Está Nürburgring. Está Spa. Vamos a coger Spa. Vamos a coger Spa. Y cogemos un Tatus. Y ponemos... Clearall. Vale, 16 oponentes. Vale. Soy yo, Fons de Automotas Fons. Los status son F4. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y me gusta que no sean muy rápidos. Vale, ¿cómo podría hacer yo? ¿Cómo podría hacer yo que este coche? O sea, tengo que cambiar siempre los grados de giro desde... Miro para allá, pero la cámara la tengo aquí. Tengo que cambiar siempre los grados de giro desde Windows. O sea, para jugar ya ahora. Porque yo ahora mismo digo, venga, vale, pues pilotar. A tope. Carrera rápida. ¿Vale? Se adecua el juego. Remaxter. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver si es verdad. Se guarda la configuración. Creo que sí, porque es que si no es un tostón. No, o sea, cada vez que quieras cambiar de coche tienes que... Tienes que cambiarlo para cada coche que yo sepa. Pues entonces vaya tostón de juego. Está bien el juego, ¿eh? O sea, de hecho la jugabilidad me está gustando dentro de lo que cabe. Lo vamos a ver ahora. Hombre, yo no creo que haya que cambiarlo. Se adaptará. Que tiene más de 200 horas, pues me fío de él. A jugar... Vale, sí, sí. Se ha adaptado, se ha adaptado, se ha adaptado. Mirad, mirad el volante, más o menos. Reiniciar. ¿Cuál es el récord de veedores del canal? El récord de veedores creo que está en 230 o así. Por ahí. Comentando que fue algo, un evento de estos de la Fórmula 1 virtual.
Creo. Pero la media es esta, los que tenemos ahora, 30, por ahí. Vale. Uy, qué bien se ve. ¿Se podría hacer a fondo? Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 de sobra, hombre. Acabáramos. ¡No! Penalti, slowdown, 5 segundos sobre slowdown. Ya está. A 35 por hora hay que bajar, no te preocupes. Frenamos fortísimo. Bueno, si no que me sancionen, si me da un poco igual. Oye, qué buena, ¿eh? ¿Cómo lo estoy disfrutando la jugabilidad del coche? Totalmente en serio te lo estoy diciendo ahora mismo, ¿eh? Vale. Me da igual la sanción, ocupa mucha pantalla, pero en mi conciencia ocupa muy poquita. Si nos descalifican, volvemos a empezar, vale, o sea, no os preocupéis. Vale. Oye, va muy bien estos coches, ¿eh? En serio, o sea, me está gustando muchísimo la jugabilidad del juego. Claro, no va a ser la jugabilidad. Me está encantando totalmente, en serio, te lo digo ahora mismo, cero carga cómica en mis palabras. ¿Me van a descalificar? Vamos a verlo. Sí, me han descalificado. Vale, reiniciamos, no me importa. No, lo voy a venir. Lo voy a venir. Ya, ya vi, he pensado, digo, como no cumpla la sanción. No puedo quitar las sanciones, ¿no? Bueno, da igual, no me importa, no me importa. Me está gustando. Me está gustando la jugabilidad de este juego. ¿A que se hace mi juego favorito? Tremenda salida. Claro, freno de más porque estoy acostumbrado a los Fórmula 1. En la traza desequilibrado totalmente solo. Totalmente solo y siento bastante lástima y miedo. ¿Está solo a dos vueltas? Bueno, da igual. Vale. DRS. Ah, no tenemos. Estás ante tu posible juego favorito de la historia. No, pero lo estoy disfrutando. Me parece que está muy bien. O sea, de verdad, creo que está muy conseguida la física del juego. Muy diferente a Codemasters. Es otra cosa, hay otros coches, por supuesto. Esto es un Fórmula 4, no nos volvamos locos, pero... pero me está gustando. Y alguno me dirá, ¿estás descubriendo ahora eso en serio? Y yo te digo, sí. ¿Qué pasa? No se nace sabio. Vale. Vamos a ver si no nos saltamos esta curva. Esperemos que no. Vamos a meter quinta. No nos la hemos comido de casualidad. Vale. Y esto tiene online, me decís. Vamos a probar el online ahora.
Si esto tiene online. Nos vamos a meter online en la siguiente. Estoy arribísima ahora mismo. Con este coche en concreto, que es el que me que es el que sé jugar, no se podrá no elegir. Será lo que haya, imagino. Ahora os leo, vale, es que estoy en plena esta. Y con el botón start no puedo parar, lo tengo que ir al skip del teclado. Entonces no os puedo leer, vale. Si me pilla una recta muy tranquilo, vale. Pero si no, no puedo. Porque fíjate que te digo, es que creo que frena muy fuerte. O sea, frenan demasiado bien los coches. ¿Vale? O sea, puedo permitirme frenar muy tarde, mira. ¡No, no! Me ha dado, no! ¡No, no! ¡Qué robo, qué robo! Con lo bien que íbamos. Oye, ¿lo estáis viendo bien? En serio, yo le veo a tirones, tío, en la pantalla. Si me decís que lo estáis viendo bien, pero yo le veo a tirones. No sé. Se ve perfecto, vale, vale, ya está, se acabó. ¿Será que a mí me va a regular? Va bien, sí, vale, vale, vale. Hombre, si no, no estaría, digo yo, pero... Por si acaso. Se ve bien, no he dicho nada. Gracias a todos por avisar. Nada, ya no, ya no hay remontada ni nada, pero bueno. Anda ya, deja ya lo de las vueltas, tú y tus vueltas. Tiene un problema, que si frenas muy tarde, como que se te bloquea, dice el juego. No, no, hasta aquí. Ya le estoy haciendo mala aposta, ¿vale? Ya me da igual. Ve directo al online, a pecho descubierto. Y es que ahora vamos para allá. ¿Te creerás que broma? Yo creo que estamos preparados para el online. Quizá a los del online les falta preparación, pero a mí no. Yo creo que estoy de sobra. Con dos vueltas de Spa-Francorchamps mal y lo que llevamos. Que no estoy preparado para online, Lisa. Que no estoy preparado. ¡Fium! Ni siquiera sé cómo funciona el online de esto. No tengo ni idea de cómo va, ¿vale? Lo vamos a descubrir ahora todos juntitos. Me he equivocado de marcha. Vamos a entrar por boxes. Uy, por boxes manejas tú el coche, qué maravilla. Estoy preparadísimo, chicos. Yo me veo muy bien. Por un turista en el Nürburgring en el online. A ver, vamos a salir de aquí. No entiendo esas cifras. Yo tengo que reinstalar porque me da fallo ciertos coches y circuitos. Sí, eso leí que pasa. Que depende de los mods que te bajes y tal, te puede funcionar mejor o peor. Vale, return. Esto no lo veis, ¿vale? Por desgracia no lo veis. No entiendo por qué, pero no lo veis. ¿Dónde está el online? Online. Ay, agri. Server list. Se está populating. Espera. Di que server entras para unirme, no lo diré. Hay un server con el F4 en Imola que es facilito. ¿Y cómo se llama? ¿Imola? Vale, o sea, esto va como por servers. Con el Tatus será esto, ¿no? Pero no hay nadie. Hay una que tiene. Hace Imola Track Day. Con Mazda. No, pero yo puedo seleccionar coche y que en base a ese coche me encuentre salas online. O sea, yo selecciono el coche. No, ¿no? Me meto yo también. Meteos quien queráis. Yo no entiendo.
No sé, no veo salas con gente. Yo me voy a meter en la que haya, tío, ya está. Un segundo. O sea, me da un poco igual. La que sea, con el coche que sea. Pero ¿cómo puedo buscar yo el Tatus? O sea, si le dan a bailar el car. El Tatus. No entiendo esto, muy complicado. Un segundo. Online. En serio, no hay interfaz menos intuitiva en la vida que esta. O sea, es la peor interfaz que he visto en un videojuego. No la estáis viendo y ese favor que os estoy haciendo, porque es terrible. Ah, entra a server password. ¿Y yo qué sé? A mí méteme en una pública. Quita esto, quita esto, quita esto. Soy así de guapo todo el día, Tech. Más o menos. Igual algún día se te pasa por lo que sea, pero soy igual de guapo todos los días. Pues. Yo qué sé, B4 o 5. Pues no entiendo nada, tío. Mira, me salió. Le vuelvo a dar online, porque es que no estaba entendiendo nada. Server list. Que no quiero enter una server power, que no quiero. Que no me deja capturar la pantalla, si no yo lo habría hecho, chicos. Es que no me deja. Refresh server info. Que mira, yo le doy al OBS. Ojalá pudierais ver la pantalla. Si yo soy el primero que no le gusta estar en este panorama. Pero es que mira. Esto no lo pone. O sea, pasa de ponerlo. Dale a Join a la derecha. Si a Join le doy, pero me pide una pa. Le he dado a Join. Le he dado a Join. Espera. No sé dónde estoy. Se me ha abierto una ventana. ¡Ay! ¡Machaca! ¡Tres mesazos ya! Sigo suscrito aunque no ganes. A que sepas que eso es amor, ni el Lobato Alonso. Hombre, como suscribierais a mi canal y me siguierais por mi talento de SimRacer, no quedabais ninguno. Muchas gracias, Machaca. 3 meses y te llevas ya el emblema de plata. Que creo que es a partir de los 3. Qué grande. Deberías estar viendo ya algo, por cierto, ¿eh? O no lo sé. Ahora lo vemos. Qué grande. Igual este domingo hacemos sorteo, ¿vale? Para suscriptores de Twitch. No lo he comentado. Porque tampoco quiero que la gente se suscriba solo por el sorteo, ¿vale? Pero es posible que este domingo hagamos sorteo. Nosotros te seguimos porque no tenemos nada que hacer en esta vida. Eso es tan bonito que ya está. Cuando aprietas la palabra cliente, te pone los más llenos. O si no, mírate un tutorial de server o cómo configurar el online. Mira, si un juego necesita que te mires tutoriales para saber cómo se juega online, el problema lo tiene el juego, no yo, ¿vale? O sea, el juego me tiene que saber explicar cómo jugar online. No tengo por qué buscar tutoriales. Si está así, está mal hecho. Paso de jugarlo. Totalmente lo digo. Me acaba de salir aquí un cochazo. Un cochazo más ahí. Un cochazo. Vale, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué hago con mi P45 competiciones? Hay un Tatus, uno con un Tatus. Yo quería un Tatus. ¿Yo puedo darle a jugar? Yo puedo darle a jugar. Yo he visto a Fon relacionar vídeos con Trackmanía de fondo. Si eso no es amor, no sé qué es. ¿Has probado un juegocito que se llama Mini Racing Online? Sí, lo he probado. Hace mucho tiempo. Estaba chévere. Uy, este coche qué bien va. Hay limitador. Este coche está corregido por Alejandro Espino Palma. No sé si sois alguno de estos. Si queréis, os metéis, ¿vale? Estamos en Imola. Bueno, vale, pues bórrame la vuelta, bórrame la vuelta, bórrame la vida si quieres. Si lo que quiero es conocerme el coche, ¿vale?
Bueno, el coche lo que es ir recto, guay. Yendo recto es espectacular. Ahora, girando, no, no se le da bien. What? Yo soy Alejandro Espino. Pues más salió aquí. Estará jugando remasterizado. Y no eres consciente ahora mismo. ¿Por qué me ha adelantado ese señor? O menos mal, porque me lo voy a llevar por delante. Vale, hay que frenar mucho para las curvas, porque este coche para las curvas, pues no, no está. No está. Buah, esta curva me encanta. No sé hacerla, pero me encanta, o sea, yo creo que es compatible, ¿no? No sabes hacer la curva, no pasa nada, pero disfruta de sus escapatorias, aunque sea. No desgas como un F1 en la curva, ya me he dado cuenta, Me he dado cuenta, Mick. Hay escapatoria ahí, muy bien. Ese señor iba peor que yo. Llevamos 2 minutos 30 en esta vuelta, ¿en serio? Wow. ¿Este mola tiene chicana al final o esto va recto? Importante saberlo, vale, va recto. Vamos a por nuestra vuelta. Se viene el vueltón. Tengo miedo de lo rápido que voy. Apartaos de mi camino. Por favor. Ese señor me acaba de destrozar la vuelta. Ese señor me ha destrozado la vuelta. Esto iba a ser un nuevo récord para Imola. Ahora pues es otra cosa. Iba a ser un récord de Imola. Frena recto y cuidado con el gas. Ya me da cuenta que hay que frenar recto ya. No, no hay flashback aquí. De hecho no tengo ningún comando en el de menús en el volante. Te digo, esta gente no es mejor que yo. O sea, ese tío no es mejor que yo. Ese tío es como mucho igual. Pero apártate, tarao. Pero ese tío es tonto, ¿qué le pasa? ¿O es que la gente en este juego es así? Que a lo mejor la gente en este juego es tonta y ya está. Y el que molesta soy yo. Mira, yo no sé si esta vuelta cuenta por contar, pero si cuenta, viendo los torpes que son todos. Mira ese tío, pero ¿qué hacen? Pero de verdad, ¿hay alguno que no sea tonto? ¡Ah! Suelen hacer esas cosas, en serio. O sea, esto es normal en el juego. Pues vale. ¿Ha visto cómo lleva la luna el coche? Me gusta, me parece realista que se rompa. Vale, voy a boxes, ¿no? Porque... Y yendo a boxes, ¿qué conseguimos? O sea, quiero decir, yo entro aquí. ¿Cuál es mi box? Este no es. ¿Cuál es el mío? Este no. No veo la puerta abierta del mío. Ah, aquí, vale. ¿Me cambiáis el coche, porfa? O yo qué sé. ¿Qué es esto? Mira, si no sabéis vosotros lo que tenemos que hacer. Vale, me lo han arreglado, ¿no? Ya está, seguimos. A ver si damos una vuelta buena. Tienes puesto el no reparar. ¿Dónde? No sé. Una interfaz súper intuitiva, la verdad. Sí, o sea, imposible, imposible no enterarse de las cosas. O sea, puede pasar, pero no. Abajo a la derecha. Ah, sí, repair. No, pero se me ha reparado porque la luna me la han arreglado, así que.
Te digo, soy capaz de en esta vuelta de salida de boxes. Hacer la pole, ¿eh? Verás el tonto este. Pero no es un cut esto. Esto es que me salió. ¿No sabes distinguir el juego entre cuando te sales por cenutrio y cuando buscas ventaja? ¿De verdad? Vale. Oye, ¿cuándo empieza la carrera? ¿Cuánto hay de clasificación? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Alguien lo sabe? Es infinito donde te has metido. ¿En serio? Pero no hay carreras. Yo quiero jugar una carrera online. ¿Cómo se hace para jugar una carrera? Cuatro horas, yo aquí no puedo estar. Vamos a dar una vuelta buena por orgullo. Ya, ya, lo he visto, pero imaginaba que era una broma. Vamos a intentar dar una vuelta buena y nos salimos de aquí. No vamos a intentar dar una vuelta buena y no vamos a salir. Vale. Quiero salir de aquí, esto es una mierda, no lo entiendo. Estadísticas de renderizado. Quita eso. Ah, salir. Uy. No puede estar perfecto el juego, ¿eh? O sea, a nivel de interfaz. Mira que yo probé Refactor 2 en su día y tal. Y lo que me echó para atrás fue la interfaz. Pues aquí me está pasando lo mismo. ¿Cómo puedo hacer entonces, me habéis dicho, para... ¿DLC qué es? DLC no, yo no tengo DLC. Mira que ponga en el info clasificación y carrera. ¿Y dónde puedo ver eso? Yo pincho aquí, aquí pone Qualifying y 5 layups. Ah, esto debe ser Laguna Seca, venga, join. Please select a car supported by the server. El que quieras. Ah, que no tengo coches para jugar aquí. Pues a la otra, a esta. Tengo ese, join. No lo entiendo. No, no, ya lo sé, que es complicado darme sobre los menús. Lo entiendo, ¿vale? Pero no me deja el juego, así que nada, esto va a ser... no te desenfoques. Esto va a ser un día, ¿vale? Un día de jugar a esto y ya está. Y lo jugaré yo por mi cuenta, porque esto es una mierda. Cuando le das a clients, te los ordena de los más recurrentes hasta los menos. Pues estoy en la sesión... Bienvenido, les cerveza. Me he metido en una sesión francesa, ¿vale? Se llama... AC4... French Track Rotation... Y estamos en Laguna Seca. Y está Samu. Español. Y este soy yo. Y vamos a dar un paseo. ¿Es Monza? Pero si ponía Laguna Seca. Ah, no, calla, Laguna Seca es el que me ha echado. Sí, es Monza, sí. Parece. Sí.
Vale, aquí pone que quedan 2 minutos de clasificación, vale. Vamos a ver qué tal. ¡No! Vale, vamos a ser limpio. He intentado enderezar el coche y no he podido. ¡Ah! La parte de atrás dañada. ¡No, no! ¡Que no! Me he apartado para que no... para no darle. Bueno, el maletero tampoco hace falta para trazar curvas, ¿no? Se le fue. ¿Se ha caído el directo? ¿O que se me ha ido el coche? Me estoy metiendo, Alfonso, pues métete. De haga suave, sí, tenéis razón. Que de todas maneras, la teoría yo también me la sé. El problema es que me acelero. Va a flipar con la tracción trasera. La tracción trasera es para la gente cobarde. Tenemos... nos va a dar justo para dar otra vuelta. La vuelta definitiva. Creo que llegamos. ¿No? No llegamos. Sí, creo que llegamos a dar otra vuelta, ¿eh? ¡Ah, no! Vale, pues nada. Le han avisado por el server. Por el server. ¿Me han dicho algo por el server? Yo no he leído nada. ¿600 euros le han metido a uno por aquí? ¿O es a mí? No he entendido nada, pero voy a jugar. ¿A mí? ¿600 euros? Yo no voy a pagar ese dinero. A ver, si me va a costar 600 euros este directo, pues ya os podéis suscribir. Yo no veo el semáforo. O sea, yo no lo veo desde aquí. Hasta ahí, vale, perdona. ¿Esto arranca o qué? Oye, pues no salgo el último, ¿eh? Ah, que el motor se rompe también. Ahora. 16 segundos tengo. Me sobran 15. Venga. Me da a mí que esto va a ser una escabechina la primera curva. De mucho cuidado. Y voy por el interior yo. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué hace? ¿Me han echado, macho, ese tío? Pero... ¿por qué me echan? ¿Esto es normal, entonces? ¿Me decís en el juego? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La han reiniciado? Yo no sé yo. Ah, han reiniciado. Vale, 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 vale. O sea, esto funciona por servers como el Trackmania, para que yo me haga una idea, ¿no? Esto no es iRacing. Es que sí. Y no juega iRacing. Imagínate tú, para saber yo cómo va eso. O sea, me está diciendo que el motor se puede romper. Si yo estoy haciendo el canelo aquí. ¿Te he pasado por la izquierda o loco? Ah, que eres tú. Tú eres Homie. No sé, yo aquí no veo ningún nombre, tío. ¿Hay alguna forma de poner algo de HUD?
Tengo clarísimo que voy a dejar espacio para la primera curva y ya está. Eso se ha pirado. ¡He ganado una posición! ¿Cómo ha salido también el de detrás? ¿Qué hace un tío parado? ¿Pero qué hace un tío parado? ¿Pero qué es esto? ¿Pero hay alguna razón por la que los tontos se junten en este juego o es casualidad? Pregunto, totalmente en serio. O sea, yo, de verdad, dudo que haya alguien que pueda ir con más cuidado que yo. ¿Y ese tío qué hace? Pásame, venga, pero pásame normal, no seas tonto. Pero no sé, macho. No, si al final la base de adelantar gente de cafre va remontando. A ver, a este le pasamos limpio. Buah, de aquí nos salimos vivos. Vamos mucho más rápido que todos y no lo voy a poder adelantar. A ver, uno. Dos. Verás. Verás cómo se va a lanzar este. Ah, no. Mira. ¿Qué? Pero ¿a qué gano la carrera con tanto cenutrio? Último no voy a quedar, ¿no? Parece que no. Parece que no. Hombre, ha adelantado antes que ese y ha acelerado antes. ¿Qué posición vamos? No lo veo. Oye, el 12 de 24, oye, tan contento. Vale. Bien. ¿Cuántas vueltas son? Son 5 vueltas, vale. Si logramos esquivar tráfico y que no nos echen de pista, que no va a ser posible. Que no va a ser posible. Estos me van a dar. Estos dos me van a dar. Joder. Bueno, esta gente tiene sanciones, ¿no? Quiero decir, todos los que hacen cafradas se llevan sanción. Y yo aparte me habéis dicho que tenía una de la clasificación, que no me he enterado. Pues nada, sigue la remontada. ¡No, no, no, no! Iba a decir, me aprovecho del trompo del de arriba, pero yo me da otro. ¡No, no, no, no! No, espera, que pase este. ¡No! No quería, no quería darle. Te juro que no quería darle. Me he puesto en mitad de pista sin querer. Ha sido sin querer. De verdad, o sea. Vale. Tenemos el coche recto, venga. Nah, tío. Íbamos bien, ¿eh? Y fallo mío. Me da rabia porque estaba yo diciendo que no me den, que no me den. Y me he ido yo. Bueno, venga, da igual. La gente fallona, o sea, este server no es de muchísima calidad. Iba el 10 antes de empezar vueltas en círculo y voy el 12 todavía.
sea, que no me quejo, ¿eh? Vale. Firmamos P9. Sí, sí. Y voy a decir, firmamos los puntos. Mira, mira, ese. Está dando S. ¿Por qué hace S? Uy, el coche no va igual de antes. El coche no va igual que antes, ¿eh? Imagino que los golpes hacen mella. Pero el coche no ve igual que antes. ¿Cuándo te metes al online? ¿Estamos en el online? Preguntan por ahí. Sever Communication. Que han echado no sé quién, me ha parecido leer. El coche ya va a regular, ¿vale? O sea, el coche ya ha dicho, mira, yo me llevo muchos golpes en esta vida y no da. El modo de campaña de Seto lo hemos empezado antes y me ha aburrido soberanamente. No. Vaya, vete, nos hemos marcado aquí. Mira cómo llevo el coche, mira cómo llevo el coche. Madre de Dios. 17 euros pone de sanción. No, no, este coche no funciona ya. Todo lo que se acaba en la carrera va a ser un milagro, pero este coche no funciona. Faltan más abandonos, ya, ya, eso sí, pero... pero el coche está... destrozadísimo. Iba a decir, podrían quitar los daños, pero no, si ya hay tontos con daños. Imagínate sin ellos. Esta vuelta con trompo es mi mejor vuelta. Chúpate esa lógica. Mira, llevo el volante torcido. En la recta lleva el volante torcido. Vale. Ya frena pronto y todo. Sí, sí, hombre, si al final no me ha frenado más el coche en esta, ¿eh? O sea, el coche está destrozadísimo, pero bueno. Vale. Pues no parece que haya más abandonos ya, ¿eh? Vaya, hombre, antes lo digo. He levantado muchísimo el pie. Esa curva no. El coche no, no está, no está católico. No está católico. El coche no está. No, 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 no. No, no, no. Este coche íntegro le quedan los guantes. O sea, lo demás todo tiene desperfectos. En Ascari se va muchísimo, ya, ya, se va muchísimo. Pero es que además
No salgo de aquí. He mirado el chat y no salgo. No salgo de la hierba. He levantado lo cobarde. He mirado el chat y no se puede mirar el chat otra vez. Es que no te lo recomiendan. Cuando corres en Monza, ¿vale? Cuando eres piloto real y corres en Monza, no te recomiendan mirar el chat de Twitch. No, no ayuda. Vamos, yo no soy piloto, pero me lo han comentado. Gente que sí lo es. Pues mi duelo va a ser con ese señor, que creo que tiene el coche igual de roto que yo. Y vamos a luchar por la novena plaza. Yo voy a empezar a frenar aquí ya. Él ya verá cuando frena. Uy, ¿por qué ha frenado tanto? Bueno, pues si le ha frenado tanto, yo no le digo nada. Me parece correctísima su decisión. Vale. ¿Alguien sabe por qué pegan esos frenazos los coches? Ya lo he visto en varios. ¿Alguien lo sabe? Yo tenía dirección súper torcida. Mira cómo va mi coche recto, o sea. No, no freno, no freno lo suficiente, no freno lo suficiente. Sí freno, sí freno, sí freno. ¡Puntos! Bueno, ya estamos en puntos, pero más puntos. No la cagues en la última curva. ¿Séptimo? ¿Pero cuánta gente desaparece aquí? ¡Vamos! Oye, séptimo en mi primera carrera online, no está mal, ¿no? ¿Queda otra? Ah, vale. ¡Buf! Eres el Billy Cherokee. No conozco a Billy Cherokee, pero me alegro. Me ha gustado esta sala, está llena de cafres. Mira, queda por delante, homie. ¿No estabas ahí en el chat? ¿He hecho uno? Pues queda por delante tuya. Este coche es caquita, ¡qué casualidad! Quedo por delante tuya y este coche es caquita. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! GG Fons. ¡Ay, gracias! Ah, que sos alguno de aquí, ¿no? GG. Nunca se ve bien qué significa GG, pero... ¿Y ahora qué? Ahora hay otros 10 minutos de clasificación y... Ah, ¿funciona así? ¿Cómo se llama el server ese? Sí, sí, he imaginado que era Good Game, pero nunca lo he tenido claro. ¿Cómo has quedado final con el Racing? Está, lo voy a subir... de hecho, ahora que me lo has dicho... Lo voy a subir luego a YouTube, ¿vale? Que he tenido que cortar una parte. Luego lo subo a YouTube, al canal terciario, lo veis. Para no hacer spoiler. Regístrate en World Sim Series, muchachote, para echarnos unos picotes guapos. El canal terciario, sí, el otro canal de Fons. ¿No lo conocéis? Vamos a dar una vuelta a este. Es que me ha gustado este servidor, no quiero cambiar. Me ha gustado este servidor. Vamos a salir. Meteos aquí si queréis. Luego dos Eli hablamos tú y yo, ¿vale? Y me explicas. Es que no se parece en nada a cómo va el coche ahora a cómo iba al final de la carrera anterior. Pues existe ese canal. Me preguntéis por ahí, existe. De hecho, te metes en mis canales, en cualquiera de los dos, y te lo recomienda. Bueno, el de Fórmula Fons, creo, el otro no. Se llama otro canal de Fons, o sea, no es broma, se llama así. Pero que aún no lo he subido, o sea, luego lo subo. Que se tenía que procesar una cosa.
¿Vale? Literalmente se llama así, se llama otro canal, o sea que de verdad que no es broma. No. He perdido toda la velocidad para la recta. Yo voy a dar una vuelta, cuando demos una vuelta ya está. Vale. ¿Cómo te puedes encontrar un coche recto desde allí hacia allí, en Monza? Es que no se puede hacer eso. Ni a posta haces esa trazada. No, no lo entiendo. No lo puedo entender. Se me escapa. Cosas que entiendo, cosas que no. Eso es de las segundas. Se levanta mucho el coche en ese piano. Tendría que intentar esquivarlo. ¿Vale? La pole está en 2.04. Y nosotros llevamos tiempo de batirle. Vamos, clarísimamente. Pero le vamos a batir por muchísimo, vamos. No estoy ni mirando mi crono, pero seguro. Ah, tenía que acelerar mucho antes. Ah, pues no, va a ser tiempo mucho peor. ¿Qué posición estamos? Estamos en tercero, según esto, ¿eh? Sí, señor. ¡Qué majo! Esto es una persona limpia, se aparta. Muy bien. ¿Te imaginas que me da un tremendo golpe en la siguiente frenada? Pues podría pasar. Vale. Vale, ¿puedo volver a boxes? Sí, ¿no? O sea, yo puedo darle aquí. ¿Por qué no me deja volver a boxes? Ya no quiero molestar, quiero volver a boxes. ¿Cómo lo hago? Todo bien por aquí me preguntáis. Te tienes que parar. No, pero no puedo parar en seco. ¿O sí? Ah, sí, hay que parar. Qué absurdo. Vale, vale. Vamos a boxes. Y ya está, dejamos aquí. ¿Quedan cuánto para que empiece la carrera? 2 minutos 50, vale, 2 minutos 50. Y donde haya clasificado, clasificado. Estoy contento con mi clasificación. Solo estoy a 7 segundos del líder, así que genial. Os leo un rato. Hace muchísimo calor en este país. Un segundo.
Sí, hace mucho calor, eh. A ver, ¿me explicáis qué es eso de que me pone a mí? Pone que tengo daño al 50%. Pero para la carrera se soluciona, ¿no? O sea, ¿el daño se cambia para la carrera? No, no voy a salir a estorbar. No, no. Sí se arregla, vale. Explicadme por qué me pone a mí que tengo 10 euros de daño en el coche. No sé qué significa. Quería agradecerte que hayas puesto las redes sociales del chico con el que has hecho hoy el vídeo. Seguro que le habrás ayudado a crecer, sí. Sí, está empezando el chaval y ha hecho bien. Cada vez que te la pegas. ¿Y solo ha costado 60 euros reventar medio coche contra una pared? Pues me parece barato. Eso es para que la gente que se choque mucho se quede sin poder jugar. ¿Y cuánto dinero tengo yo en total? Al acabar las carreras te da como dinero de premio. ¿Cuánto sabéis? Vale, queda un minuto. Pues nada, decidme algo más, dadme más trucos en este minuto. Lo pone en medio de la pantalla. ¿El qué? ¿Mi dinero? Ah, sí, you know have 20.105. Es verdad, lo pone. Yo antes una que hice con el Tatus acabé como noveno y me dieron 900 euros. Pero el primero se llevó 15.400. No sé. Me hace gracia el sistema. Pero parece como muy ortopédico todo en este. En esta interfaz, ¿no? Es como. Parece que estás programando el juego, no estás jugando. Un truco, si quieres multiplicar un número de dos cifras por 11, la primera cifra y la última será la misma, y la de medio será la suma de ambas. Pues mira, Luis Sancho. Pues mira. Haz serie de. Para ver lo que tienes alrededor. Así se calienta, ¿vale? Antes de las carreras hay que hacer esto. ¿Puedo acelerar y frenar a la vez? ¿Qué gana? Gana el freno. Quería echar la prueba. Pon el ratón a la derecha y busca el relative. Sí, ah, me voy a poner ya a configurar el coche. O sea, Josemi, yo te agradezco tu intención, pero me da una pereza ponerme a configurar el coche. Pero de verdad, no te lo puedo ni imaginar. Vamos a jugar. Salimos el décimo. Nos han adelantado al final. La Champions Canal Bocete, creo que sí está subida al tercer canal. Miradlo, es que no me acuerdo. Soy un desastre. No, probablemente no hagamos más carreras después de esta. Ya estoy un poco cansado. Ah, que hay HUD también. Creo que se mueve con el ratón a lo bruto, pero vamos. Bueno, me habéis dicho que se gasta el motor. Espérate, se me va a quedar sin gasolina. Déjales pasar y esquiva la carnicería. No, porque tengo que dejar pasar los de detrás y me van a dar dejándoles pasar. Así que prefiero salir normal y ya está. Si saliera el último, sí, desde luego. Pero es que me va a dar igual, ¿sabes? Mira este detrás, mira este detrás, mira este detrás. Mira este, mira este. ¿Cómo? Ah, no, vale, iba a decir, ¿ha sido limpio? No, 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 vale. Vale, venga, ¿queda algún tonto más? ¿No? ¿Ya han pasado todos? Pues ahora, seguimos el décimo. El octavo, mejor. Venga, genial. Creo que el coche no me le han destrozado mucho. Así que, más o menos positivo.
Voy a ir con mucho cuidado porque quiero... Fijaos qué objetivo más humilde. Quiero rodar por lo gris. Adiós, crack. ¡Vamos, séptimos! ¡Ritmo! Me he visto como Vettel. A ver, Lance. Vale. Que no se pique ese señor y me quiera adelantar aquí como si fuera esto, ¿no? ¿Vale? No se pique usted, señor. La tierra no te rompe el coche. Por lo menos. Qué lástima, con lo bien que íbamos. Vale, vale. Queríamos ir por lo gris, era el único objetivo. He frenado un poco tarde, me he venido arriba. Pero oye, seguimos novenos, ¿eh? No, no, si esto no es IA. El coche por lo menos está bien, ¿vale? O sea, la salida de tierra pues no te lo rompe, parece. Parece. A priori. Bandera amarilla. Pues yo no he visto, ¿no? Estará más lejos. Otro consejo sería apretar el acelerador al salir de la curva. Ya, ¿verdad? Tengo un 40% de daño. ¿Dónde habéis visto eso? Pues moralmente yo no siento un 40% de daño. ¿Qué es lo que importa? No, en serio, ¿dónde habéis visto eso? Tiene que estar por ahí, no lo veo. De verdad que no lo veo, mi porcentaje de daño. ¿Cómo puedo hacer la vuelta en 2.01? ¿Cómo es eso posible? Si yo la voy a hacer en 3 minutos y medio. Cuando saliste de la... Otra vez por mirar el chat, otra vez. La vuelta la hemos completado por lo gris, ¿eh? En algunas curvas pasa una marcha por encima. Es posible. ¿Remontaremos alguna posición más o qué? ¿Qué creéis? Puede que sí. Ese señor sale de chocarse contra el muro. Porque he visto hierba. Y vamos a por él. Esta la vamos a hacer en tercera. Ascari la vamos a hacer en tercera.
Creo que podemos darle caza, sí. Y está igual en tercera. La parabólica. ¡No me lo creo! ¿Dónde me he estampado? ¡No me lo creo! Ahora sí que me he destrozado el coche ya. Vaya manera de tirar la pedazo vuelta que teníamos. Vaya manera. No me lo puedo creer. Tal vez demasiado justo salida parabólica sin necesitarlo. No, eso sin querer. Esto ha sido sin querer. ¿Qué hace ese coche parado? ¿Por qué paran en mitad de la pista? ¿Tengo que estar así en serio 15 segundos? ¿En serio? No me parece muy razonable. Ah, por eso paraban, es verdad. Pero si le... Madre mía. Sí, por esto era lo de que se paraban, sí. Ya, ya me he dado cuenta. 85 minutos aquí parado, venga. Madre mía. Pero muy exagerado, yo quería haber vuelto por la escapatoria y ya está. Ese señor viene de por la hierba. Vamos a adelantarle. Me da igual tener medio coche. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si queda otra vuelta, ¿por qué se choca aposta? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Vamos a poner una última vuelta que sea nuestra mejor vuelta. Ah, pero estos están en el lowdown igual, vale, vale. Ya lo entiendo. Pero es que no puedo, el coche no frena más. Es que el coche... Lo siento. Lo siento, te dije que lo siento, que te apartaras. Madre Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que es la...? Mira, no voy a hacer el lockdown, lo siento. Sancióname con lo que quieras, o sea, ya. Me salgo queriendo volver a la pista y me dices que es slowdown. Lo siento, crack. Sancióname, ponme lo que quieras. Y ya está. Se viene la fantasía, vamos a probar a hacer curvas que no probaba antes. Acelerando aquí a tope. Levantamos, contravolanteamos, venga. A saco. Me voy a hacer Ascari a 340 por hora. Va a decir Adrián Newey. Ahí va, o sea, va a ser increíble. Ya está, no, me he cabreado.
Sí, para llegar para 35 km por hora, pero no quiero. Se viene el rally. No, ahora me he enfadado. Me he enfadado con la organización del evento. Es que no es correcto. Y para celebrarlo voy a ganar. Voy a entrar por meta en boxes. Ahora, y ahora voy a frenar a 35 por hora. Y me he quitado la sanción a última hora. Eso no lo esperabais, ¿eh? Toma ya. Mi octavo. Me salto el pit. ¡Velocidad total! Maravilloso. También digo que ese server está muy estricto en los time limits. Ya, ya veo, ya. Me pone que quedó el 12. ¿Por qué? ¿Si he cumplido la sanción? Me da igual. Te veía entrando a tope llevándote multa, ya. Pero he sido listo. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Llevo el iPhone sin fondo, no te digo más. Hombre, claro. Vale, pues ha estado bien. Ha estado bien este stream. Voy a cerrar a Seto Corsa, ¿vale? Ha sido un placer jugar a Seto Corsa. Me encantaría tener que la interfaz fuera bastante menos horrible. Vamos a quitar el volante. Voy a poner esto. Un segundito. Voy a poner esto. Modo. ¡Ey! El Alfonsillo, espera. Ahora, correcto, vale. Me veo yo en chiquitito, en ventana, porque eso está muy bien, es muy cómodo para todo el mundo. Quito el volante, estoy reventado. O sea, esto cansa muchísimo. Esto cansa más que el silencio real. Tengo que tener la espalda como si fuera Fernando Alonso tras un gran premio de Malasia. Y voy a subirme a la silla. Y me voy a poner guapo para hacer una raid, ¿vale? Somos gente muy de raid nosotros. Nos gusta el tema de las raids. No, nos gusta, nos va. Aquí hace un calor tremendo, vamos a tener que poner el aire ya. Me veo en directo, en pequeñito otra vez. Y me asusto. Porque digo, ¿cómo se puede ser tan guapo dos veces? No debería ser legal. A ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Ah, ya sé cómo podemos hacer esto. Ya lo sé. Me he hecho la ventana hasta aquí. ¿Vale? Sí, señor, ahí estoy. Y vamos a poner esta ventanita un poquito más grande. Que puedo hacerlo. Y vamos a... Pero algo me falta aquí. Aquí me falta en filtros. Derecha igual en vez de 400 ponen 400 y ya está, ¿no? Menos incluso 375. Vale, más o menos así. Bien. Y aquí pues nos vamos a Twitch. Y vamos a ver quién está por ahí en directo. Y decidimos, ¿vale? Ya se lo veis vosotros también. Está Ibai, Ibai está muy visto. Ibai está más visto que visto man ya. O sea, me cae muy bien, me flipa Ibai, pero está muy visto. Vamos a... A ver qué me recomienda. Tasselandia, madre mía. Tasselandia, somos gente raideadora. Yo creo que sí, que es divertido. A ver... Gente jugando al pro, bienvenido Antón. Has llegado justo cuando nos vamos, pero oye, es mejor que no llegar. Di que sí. ¿Quién está en directo, tío? ¿Qué me recomienda mi YouTube? Twitch, perdón. Vamos a ver quién esté jugando al Mario Galaxy, por ejemplo. Cosas que me gustan a mí. Super Mario Galaxy, Germán Fi. ¿Es español? No, quiero español, quiero español, 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 español. Ah, no, y en español. ¿Y el do? Si no hay en español, nada. Decidme nombres. ¿Latifi está en directo? Ah, pero tiene muchos. Tiene muchos. Y aquí no vamos a enviar nada. Aquí, ¿cómo vais a ir? ¿20? ¿Cuántos somos ahora mismo? 22. Vais a ir pocos. ¿Hacemos una raid al chiringuito? Vamos a hacer una raid al chiringuito. Me hace gracia.
Busca el cache 3. Venga, me gusta más, del Kingdom Hearts 3. ¿No hay nadie jugando a Kingdom Hearts? ¿En español? ¡Hola! No hay nadie, tío. No hay nadie. No sé, decidme personas. Decidme personas para hacer una raid. Pero que no seáis vosotros mismos, ¿vale? Oye, ¿quién es jugando a Assetto Corsa? No lo he pensado. Claro. Assetto Corsa. ¿Estoy yo? ¿Soy el que más espectadores tengo yo ahora? ¿En serio? Así estaba el panorama de mal. Vale, ¿alguno con webcam? ¿Quién es este chico? A este se le ve bastante malo, ¿eh? Y va con línea y todo. Vamos a apoyar a este muchacho, que se ve que lo está intentando. Uy, cómo sufre. Apoyarle, todos apoyarle. Apuntaos a la raid, este chico necesita nuestro apoyo. Este chico necesita nuestro apoyo. Es este, ¿no? Sí. Este chico necesita nuestro apoyo, ¿vale? Apuntaos, apuntaos porque lo necesita. Es que lo necesita. Tiene volante, yo creo, ¿no? Bueno, y si no tiene volante, el tío lo está intentando. O sea, hay que apoyarle, ¿vale? A tope, apuntaos, apuntaos. Que le damos una alegría. Venga, ¿estáis todos ya? 18, venga, vale. Os mando, ¿vale? 19. Es el competición, me da igual. Venga, ir a saludarle.